Tracing a route, trazar una ruta. Tracing a route will list each routing device that a packet crosses as it traverses the network from source to destination. Route tracing is typically executed at the command line as tracer on Windows and trace route on Unix and similar systems. Trazar una ruta listará cada dispositivo de ruteo que un paquete atraviesa en la red desde el origen hacia el destino. La traza de una ruta es típicamente ejecutada en la línea de comandos como tracer en Windows y tracer route en Unix y sistemas similares. The trace route or tracer tool is often used for network troubleshooting. By showing a list of routers traversed, it allows the user to identify the path taken to reach a particular destination on the network or across internetworks. Each router represents a point where one network connects to another network and through which the data packet was forwarded. The number of routers is known as the number of hops the data traveled from source to the destination. The displayed list can help identify data flow problems when trying to access a service, such as a website. It can also be useful when performing tasks such as downloading data. If there are multiple websites or mirrors available for the same data file, one can trace each mirror to get a good idea of which mirror would be the fastest to use. Two trace routes between the same source and destination, conducted some time apart, may produce different results. This is due to the meshed nature of the interconnected networks that comprise the internet and the internet protocol's ability to select different pathways over which to send packets. Tracer Route o Tracer es una herramienta que generalmente es usada para resolver problemas de red. Mostrando una lista de routers, permite que el usuario identifique el camino tomado para llegar a un destino en particular en una red o a través de muchas redes. Cada router representa un punto donde una red conecta hacia otra red y a través por donde los paquetes de datos fueron enviados. El número de routers es conocido como el número de saltos o hops, desde que los datos viajaron del origen al destino. La lista mostrada puede identificar los problemas de flujo de datos cuando trata de acceder, por ejemplo, a un servicio web. Y puede ser muy útil cuando se hacen tareas como descargar datos. Si hay muchos sitios web o mirrors disponibles para el mismo dato, uno puede trazar cada mirror para tener una buena idea de qué mirror es el más rápido de usar. Dos trazas de rutas entre el mismo origen y el mismo destino en tiempos separados podrían producir diferentes resultados. Esto se produce por la naturaleza de malla de las redes interconectadas que conforman Internet y los protocolos de Internet.
con la habilidad de seleccionar diferentes caminos por donde se envían los paquetes. Create the virtual machine, la máquina virtual. Username and password, usuario y contraseña. Password, contraseña. Try this command. Trate este comando. Terminal, el terminal. Ping cisco.com, but count only 4 pings, pero que conté solo 4 pings. Enter. Ok, success, éxito. Four transmitted, four received. 4 transmitidos, 4 recibidos. 0% packet loss, pérdida de paquetes 0%. Ok, take a look at this line. He hecho un vistazo a esta línea. The name, el nombre. The IP address, la dirección IP. The first output line displays a fully qualified domain name, FQDN. This is followed by the IP address. Cisco hosts the same web content on different servers throughout the world, now as mirrors. Therefore, depending upon where you are geographically, the FQDN and the IP address will be different. La primera línea de la salida muestra el nombre de dominio completamente calificado, FQDN. Este es seguido por la dirección IP. Los hosts de Cisco tienen el mismo contenido web en diferentes servidores a través del mundo, conocidos como mirrors o espejos. Sin embargo, dependiendo de dónde usted esté geográficamente ubicado, el FQDN y la dirección IP serán diferentes. Okay, The fully qualified domain name, el nombre de dominio completamente calificado. The IP address, la dirección IP. 4 pings, 4 pings. The time, el tiempo. Okay, the minimum time, tiempo mínimo. Average time, tiempo promedio. Maximum time, tiempo máximo. Measured in milliseconds, todo este tiempo medido en milisegundos. Okay, and this is the standard deviation. Y esta es la desviación estándar. Tracing a route to a remote server using trace route. Trace una ruta a un servidor remoto usando trace route. Routes traced can go through many hubs and number of different internet service providers, ISPs.
Depending on the size of your ISP and the location of the source and destination hosts, each hub represents a router. A router is a specialized type of computer used to direct traffic across the internet. Imagine taking an automobile trip across several countries using many highways. At different points in the trip, you come to a fork in the road in which you have the option to select from several different highways. Now further, imagine that there is a device at each fork in the road that directs you to take the current highway to your final destination. That is what the router does for packets on a network. Because computers talk in decimal or hexadecimal numbers rather than words, routers are uniquely identified using IP addresses. The traceroute tool shows you what path through the network a packet of information takes to reach its final destination. The traceroute tool also gives you an idea how fast traffic is going on each segment on the network. Packets are sent to each router in path, and the return time is measured in milliseconds. Las rutas trazadas pueden ir a través de muchos saltos y números de diferentes proveedores y servicios de Internet, ISPs, dependiendo del tamaño de tu proveedor de servicios de Internet y el lugar del origen y el destino. Cada salto representa un router. Un router es un tipo especializado de computadora usado para dirigir el tráfico a través de Internet. Imagina tener un automóvil y viaja a través de muchos países usando muchos caminos. A diferentes puntos del viaje, usted se encontrará con bifurcaciones en el camino, en donde usted tiene la opción de seleccionar diferentes caminos. Ahora imagina que hay un dispositivo en cada bifurcación, en cada cruce en el camino, que le direcciona a tomar el camino correcto hacia su destino final. Eso es lo que los routers hacen con los paquetes en la red. Porque las computadoras hablan en decimal o números hexadecimales, más que palabras, los routers son identificados únicamente por sus direcciones IP. La herramienta Traceroute te muestra la información de red del camino que el paquete toma para llegar a su destino final. La herramienta Traceroute también te da una idea de cuán rápido el tráfico está yendo a través de ese segmento de red. Los paquetes son enviados en cada router en el camino y el tiempo de retorno es medido en milisegundos. Ok, this command, este comando, traceroute, que may take a while, puede tomar un momento.
Okay, try again, trate de nuevo. Okay, if doesn't works, try another site. Si no funciona, trate en otro sitio. Okay, this is very good. Esto está muy bien. Okay, 17 hops, 17 saltos. Okay, this is my default gateway, my router that works as a default gateway. And it's not shown. But the IP address is 192.168.1.1. Okay. 17 hops means 17 routers. But the reality is 16 hops and the server. Okay, so this is the Google server. Okay. Bueno, estos son 17 saltos. El primero es mi puerta de enlace, mi router que hace de puerta de enlace. No está mostrado, pero la dirección IP es 192.168.1.1. 17 saltos significa 17 routers, pero en realidad son 16 saltos y el servidor. Este es el servidor de Google. Ok, for example, the hop number 8, the IP address, the minimum time, average time, and the maximum time. Ok, por ejemplo, el salto 8. Este es la dirección IP, el tiempo mínimo, el tiempo promedio y el tiempo máximo. Ok. Ok, obviously the average time in the hop 15 is higher than the average time on the hop number 8. Y obviamente el tiempo promedio en el salto 15 es mayor al tiempo promedio en el salto 8. Okay, the hop 15 is farther than the hop 8. El salto 15 está más lejos que el salto 8. Ok. This is my host. Este es mi host. My default gateway, the first hop, mi puerta de enlace, el primer salto. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and the 17th number is the server.
Okay. Dieciséis y el número 17 es el servidor. If you would like to save the threshold output to the text file for later preview, redirect the contents to a desired file name to save the output in the present directory. In this example, the threshold output is saved in the home analyst cisco-threshold.txt file. Si usted quisiera guardar la salida de traceroute a un archivo de texto para una revisión posterior, redireccione a un archivo deseado para guardar la salida en el directorio actual. En este ejemplo, la salida de traceroute se guarda en el archivo homeanalyst cisco traceroute.txt. Okay, repeat the command. Repite el comando. Okay, trace root dash Google. Okay, and choose any name for the file. Any name for the file. Cualquier nombre para el archivo. Enter. Okay, wait for the completed trace. Espere para completar la traza completa. Okay, may take a while. Puede tomar un momento. Okay, now completed, completo. Okay, you can use cat or less or any other text tool to view the contents. Puedes usar cat, less o cualquier otra herramienta de texto para ver los contenidos. Okay. I will use less, usaré less. In the name of the file, tap, okay, view the contents, veo los contenidos, okay, success, éxito, Q to exit, Q para salir, perform and save the traceroute results for one of the following websites. These are the Regional Internet Registry, RIR, websites located in different parts of the world. Okay, realice y guarde los resultados de la de traceroute de uno de los siguientes sitios web. Son los registros regionales de Internet, RIR. De las páginas web localizadas en diferentes partes del mundo. Okay. Different parts of the world. Diferentes partes del mundo. Okay. Some of these routers along the route may not respond to traceroute. Alguna de estas routers a lo largo de la ruta podrían no responder. This, este. Okay,
Was very fast. Okay, fue muy rápido. Okay, try this on Australia. Trate este en Australia. Okay, enter. Okay, completed. I will do it all to compare. Okay, completo. Estoy haciendo todo para comparar. Esta. Enter. Completo. And finally, South America. Finalmente, Sudamérica. I guess this will have a lower number of hops because it is close to me. Yo estoy ubicado en Sudamérica, supongo que tendrá el número de saltos más bajo porque está cerca a mí. Enter. Okay, very fast, bastante rápido. Okay, compare the contents, compare los contenidos. Okay, I will use less, usaré less. Enter. Okay, 17 hops, 17 saltos. Okay, 17 for Africa. Okay, 17 para África. Australia. Only 10, solo 10. Okay. More close to me, más cerca a mí. Q. De Europa. Okay, it was not completed. The maximum number of hosts is 30. And was not completed. No fue completado. El número máximo de saltos es 30. Y no fue completado. Q. South America. Sudamérica. Enter. 17. 17. In terms of networks, the metric is determined by the number of hops, by the bandwidth, or other factors. If there is a lower number of hops, it is not necessarily a geographical location near. En términos de redes, la métrica se determina por el número de saltos, por el ancho de banda u otros factores. Si existe un menor número de saltos, no es necesariamente una ubicación geográfica cercana.
Trace a route to remote server using a web-based trace route tool. Trace una ruta a un servidor remoto usando una herramienta de trace route basada en web. Okay, on the virtual machine, go to this site. Okay, en una máquina virtual vaya a este sitio. Okay, the web browser, el navegador web. Entro. Okay, start, iniciar. Okay. 16 hops and the server. Review the geographical locations. What did you observe regarding the path? Revise los lugares geográficos que observó acerca de los caminos. It does not always take the shortest path from the source to the destination. No siempre toma el camino más corto desde el origen al destino. How is the trace route different when going to Cisco.com or other websites from the terminal rather than from the online website? ¿Cómo es que es trace route diferente cuando se va a Cisco.com o otros sitios web desde el terminal que desde sitios web online? The trace route from the terminal is different than the one from the website. The domains such as Cisco.com can be hosted on many websites or mirrors throughout the world. This is done so that access time to the site will be fast from anywhere in the world. Trace route del terminal es diferente que desde un sitio web. Los dominios como Cisco.com pueden ser alojados en muchos sitios web o mirrors o espejos a través del mundo. Esto se hace para que el tiempo de acceso de un sitio al sitio será rápido desde cualquier parte del mundo. Ok, google.com, start, iniciar. The terminal, el terminal. Trace route to google.com. Trace route a google.com. Okay, for example, the hop number 10 has this IP address, and in the web is a different. Por ejemplo, el salto 10 tiene esta dirección IP y en la web es diferente. Both have different results. Ambos tienen diferentes resultados. Okay, one reason for this is that my first hop in the command line is placed in my home router, placed in South America.
And the first hub on the website is placed in the United States. Okay, so look at here, the source placed in the United States. Que una razón para esto es que mi primer salto está ubicado en mi router de hogar y ubicado en Sudamérica, y el primer salto del sitio web está ubicado en Estados Unidos. Ve acá el origen, Estados Unidos, y muchas gracias. Thank you very much.